Bueno, seguramente hay unos minutos, una instancia de que la gente recién se va sumando al vivo de Casas y Más. Un día divino, temblábamos por el clima porque estaba pronosticado que tal vez iba a caer el mundo, pero el mundo quiso esperar porque un vivo de Casas y Más no es un vivo así nomás. Así que el día es excepcional. Hablábamos con las chicas antes de comenzar este vivo que está un poquito nublado, no está tan caluroso, todo perfecto para recibirlas a ellas. Allá por el 2020, en plena pandemia, Titi y Caro empezaron con esta loca idea, esta tímida y loca idea de hacer Casas y Más. Me llamaron con un respeto que era desmedido. Digo, chicas, no, ¿quieren venir a casa? Venga, no tienen que pedirme tanto permiso. Y allá se vinieron las dos con su espontaneidad, con su alegría, con su desenfado. Son atrevidas, son divertidas, pero también tienen toda una cosa muy delicada. Son perfectas para lo que hacen y para su vida también. Así que con un placer enorme, después de 4 años, les abro las puertas, pero de una nueva casa, y para mí es un honor recibir a Caro y Titi. ¡Bombas, platillos! ¡Hola, bombona! ¡Qué bello que vengan a mi hogar! ¡Adelante! No te sientas, sos importante. ¿Cómo me siento? ¡Sos! Bueno, chicas, un honor, les vuelvo a repetir, un placer. Ya dije todo, ustedes no estaban, pero dije todo lo que tenía que decir en la previa de que entraran. Es un placer, tengo que hacer un pequeño preámbulo, porque Casas y Más tuvo un crecimiento exponencial absolutamente. Creo que ni ustedes se imaginaron a lo que iba a llegar Casas y Más. Totalmente, así es. 100%, Cata. Estamos copadas, pero bueno, todo se lo debemos a vos y a toda la audiencia, que son los que nos siguen y nos van para adelante. Sin duda las eligieron. Y las eligieron las personas por hobby, y las eligieron las personas que son parte de un rubro tan importante como el inmobiliario, ¿no? La verdad es que cuando empezamos con este emprendimiento con Caro, que tuvimos la visión de que este sector necesitaba unir a todos los actores en una misma plataforma digital que estaba surgiendo en ese momento, y siempre con Caro dijimos mostrarlo de una manera diferente, mostrarlo como que estamos adentro de las casas, de los estudios, con las decoradoras, con los paisajistas, con las casas de equipamiento, y ser las amigas de la comunidad, porque yo me daba cuenta que te piden consejos, entonces con Caro dijimos, este va a ser el lugar donde vas a poder encontrar todos los consejos. No, y vas a poder encontrar todo, porque fueron ampliando los horizontes de Casas y Más. Y como que no dejaron, como dijiste vos, los actores, no dejaron ningún ámbito, ni rubro, ni arista por fuera de Casas y Más. Fueron uniendo, hasta que es lo que es hoy. Y estoy segura que van a seguir creciendo, y esto dentro de unos años vamos a decir, no puedo creer que siguen. Pero realmente eso llama mucho la atención. Y eso también está el arte y el magnetismo de ustedes dos al crear esta cuenta y al crear este emprendimiento, empresa, negocio, llámele como ustedes quieran, porque la gente las elige a ustedes. O sea, Casas y Más no sería nada si no fuera Caro y Titi de Casas y Más. Y eso está mucho en la dupla que hacen, que ya lo hemos hablado otras veces, que es muy perfecta por sus personalidades. Pero en realidad, Cata, divina tus palabras, pero tenemos un equipazo atrás, más de 16 personas. Te diré que hoy Caro y Titi pueden enfermarse, que marcha todo viento en popa, porque equipo de redes, están despegadas, son una divina, captan nuestro equipo, nuestra esencia perfecta, el equipo del buscador, tenemos un equipo divino que está permanentemente mimando a todos los clientes, tenemos un equipo de producción, de programación soñado, las chicas de comercial, no saben lo que son. Entonces, la verdad que estamos súper apuntaladas y apoyadas. Obvio. No, nadie hace nada solo, ni nadie llega a un lugar, a una cima así, solo, está claro. Pero sin lugar a duda, ustedes tuvieron ese ADN que también en las personas que trabajan también se ve impregnado. Eso es lo lindo, como que todo fluye a la perfección. Si no, creo que el éxito no acompaña tampoco. Exacto. La verdad que todo el equipo comprendió cuál era la esencia nuestra y por qué la gente nos elegía. Claro. Entonces, desde el primer día empezamos a recorrer este camino,
y con aprendizaje, ¿no? Obvio. Y ajustándonos de acuerdo a lo que... A las demandas también, me imagino, ¿no? A lo que la gente necesitaba. Y al rating, como dice Pirelli. Obvio, Pirelli. Obvio, claro que sí. Pero escúchame, las redes han sido la nueva televisión. Sí. Eso es sin duda. Sí. Se ve todo un movimiento comercial enorme, ¿eh? Porque justamente donde están las marcas es donde está, donde tenés que estar. Y ustedes lo lograron. El justo balance entre lo que te piden nuestros clientes, que hoy ya son más de, no sé, 320, creo. No, increíble. Y la esencia de Caro y Titi, de hacerles entender qué es lo que hoy en marketing digital es lo que los va a llevar a un nivel superior. La vanguardia del marketing digital. Yo creo que toda esta revolución de las redes sociales lo que hizo es que la gente lo que más valora es que uno humanice las marcas, uh-huh, ¿no? La uh-huh. gente a través de las redes sociales está accediendo a la vida de todas las empresas que antes era sí. la razón social y no reconocía y nadie mucho más. Tenía idea quién estaba detrás. Y creo que eso fue algo re lindo, porque en sí lo más lindo en la vida es esto, ¿no? Es conocer las caras que están detrás de las empresas y de un rubro que sin lugar a duda también va unido mucho a un crecimiento enorme, ¿no? En nuestro país y un cambio muy grande. O sea, antes nosotros siempre fuimos como una sociedad como muy sutil, serena, más bien de perfil bajo, donde capaz todo lo que sobresalía ya era de mal gusto, ya no se consumía tanto, porque... Y no es así, ¿no? La gente también le gusta estar, le gusta aparecer. Uno, para mí es impensado ver a la cantidad de bienes raíces que hay saliendo con su cara, diciendo yo soy de tal, y con una cancha. O sea, ustedes ayudaron a un montón de gente, han generado una era de comunicadores que no eran comunicadores. Sí, es que lo que pasa es que el público, cuando uno va a invertir en una propiedad y hacer capaz que la compra más importante de su vida, 100%. La mayoría de la gente, la compra más grande es su casa, necesita como tener esa confianza, ya sea la inmobiliaria en la que va a confiar, ya sea el desarrollador que está haciendo un proyecto, ya sea la decoradora. Entonces, esto ha acercado muchísimo sí, las absolutamente. Y la verdad es que el público le encanta. Sí, no, eso me queda recontra claro, que son una gran comunidad. Y cuando viene el magazine, o sea, no es lo único que pasa en el año. Eso también, ustedes se ponen metas que vayan como generando que todo el año, los 365 días, pase un poco tiempo y haya algo especial. En este año que transcurrió, para después entrar a lo que es esta edición, ¿qué otras cosas han pasado que les han dejado huella? Bueno, tenemos distintos eventos que son muy pedidos por todos nuestros clientes. Tenemos el networking de Casas y Más, que es un encuentro cerrado, exclusivo solo para todos nuestros clientes, donde siempre traemos las últimas novedades en ventas, en estrategias empresariales, cómo subir un escalón más, siempre relacionado al sector. Y, por ejemplo, este año trajimos a un experto, Andrés Silva, en inteligencia artificial. Wow. La verdad que fue desbordado, un éxito. Lo hicimos en Vía Diseño. Bueno, después el tan pedido ciclo de conferencias, que lo hacemos donde líderes del rubro, desarrolladores, inmobiliarias, arquitectos, expertos, traemos inversores, desarrolladores, inmobiliarias, consumidores finales, y ahí reunimos todo lo último que está pasando en ese momento. Espectacular. Entonces, ayudamos como a todo el sector a tomar grandes decisiones. The Magazine no la íbamos a sacar este año, y bueno, tenemos ahí asesores que nos dijeron, no, chicas, la Magazine tiene que estar. Tenemos una generación re linda que está a la suegra de Caro, que dice, nosotros nos gusta leer, nos encantan las entrevistas que ustedes hacen. Entonces, bueno, la verdad que la revista es un sueño, y dijimos, sale la revista, una meta más. Me encanta, antes de que cierre el año. Exacto. Inquietas por deporte son las dos. Me fascina. Por un momento decimos, no damos abasto, y al otro día amanece una diciendo, claro, sí se puede. Aparece el acelere. Bueno, lo que vos decías, ahí es donde se nota el equipo, ¿no? Ustedes, realmente una cosa es el deseo, otra cosa es saberlo llevar a cabo. Lo que fueron generando en Casas y Más es más recursos humanos, y son necesarios para tantas ambiciones, ¿no? Que han tenido. Entonces, claro, necesitan mucha gente y necesitan gente que se apasione tanto como ustedes del proyecto. Increíble. No, y eso que contabas tú, Cata, de que somos como buen equipo, ¿no? Me acuerdo del ciclo de conferencias de este año, Caro me dice, ay, Titi,
es un esfuerzo, es un mega evento. Más vale. Entonces, de ahí, Titi, mochila, arremetió, salió mega, obvio con Caro, ¿no? Pero, por supuesto. Pero siempre una pone las más fuerzas. Sí. Le digo, un día, Caro, la magazine tiene que salir este año, Caro, mochila, claro. Magazine. Bueno, es como que tienen ese olfato de quien se conoce familiarmente, ¿no? Tienen ahí como un timing todas que dicen, bueno, si yo estoy medio capa caída o estoy muy cargada en mi vida personal, bueno, es la posta de la otra y así yendo para una y para otra. Lo que pasa es que somos mujeres, tenemos sí. una familia divina las dos, tenemos hijos, tenemos un marido. Obvio, entonces, obvio. A veces es como que una dice, bueno, tal, necesito bajar un cambio. Sí, necesario pero, también, claro. Entonces ahí es cuando nivelan las cuando energías. Nivelamos y decimos, bueno, ocupate vos vamos ahora. Por este lado, yo por este lado. Bueno, muy bien. Se viene todo esto, la gente estaba muy, muy atenta, como decíamos, porque es el lanzamiento de The Magazine. Y ya vi la portada, ya estuve viendo las entrevistas, pero quiero que vayan contando cómo se fue armando y qué platos fuertes hay dentro de The Magazine y a quiénes tocaron, de que son los popes del rubro. ¿Arrancó? Bueno, esta Magazine es una edición espectacular, como las otras, porque la verdad que nos enamoramos de cada una de ellas. Bueno, no podía faltar en este momento a... Bueno, no, voy a dejar este nomás. Como lindo y sí. divertido, fuimos a la casa de Caro Criado. Sí. Es una divina, todo lo que les pueda decir de Caro. Es encantadora. No, impresionante, divina la casa, divina lo que es la calidez de ella, cómo mezcla ese arte que tiene por el diseño con la vida, con sus hijos. Viven en una chacra espectacular, con otros amigos que se fueron uniendo. Bueno, eso fue una visita que porque, claro, lo que tiene la Magazine es que nosotros la vamos como armando en vivo. Entonces sí. vamos recorriendo y de ahí vamos sacando lo mejor. Y me encanta con Caro cuando planificamos la revista, no vamos a la oficina que nos absorbe con un pulpo, sí. nos instalamos en casa, ponemos así y entonces empezamos. Arquitectura, proyectos exitosos, inmobiliarias exitosas, decoradores, todo lo que es equipamiento sí. con un abanico enorme. Bueno, una celebrity como sí, Caro Criado, tecnología. Entonces es como que hacemos, viste, es un pantallazo bien amplio claro. de por dónde van a ir. Entonces, y después buscar el nombre. Claro. Y después, bueno, nos encanta buscar los mejores siempre. Obvio. Y bueno, es... Te diré que en este, igual de cualquier manera, en el ámbito que ustedes manejan, se sacan chispas, ¿eh? Hay muchos valores. Y es impresionante que cada uno tiene su sello, eso es lo lindo. Que me gusta que mantengan su sello y su distinción, que no se estén copiando, ¿no? No pasa mucho que ustedes ven cada lugar y decís, bueno, tiene su identidad. Está quien lo eligen y está quien le eligen a otro porque tienen otra identidad totalmente diferente. Entonces, eso también enriquece el rubro. Es que justamente por eso que es lo lindo de mostrar casas y más, que es tanto lo que tenés para mostrar. Obvio. Para que realmente cada uno a la hora de elegir un arquitecto o elegir una paisajista o elegir una decoradora pueda contar con toda esa información. Total. Porque es como tú decís, todos son unos genios. Obvio. La verdad que vivimos en un país en donde en todos los rubros los profesionales sí, brillan. Bueno, es como el arte, es un país muy chico, como los deportistas, es un país muy chico, sin embargo, tenemos ahí como una, bueno, la famosa garra charrúa, ¿no? Que como que siempre como la elite, ¿no? Tratar de buscar dentro de lo que haces, destacarte, ¿no? Y nutrirte de cosas capaz del exterior, que también a veces son, obviamente, porque las temporadas a veces empiezan en otro lado. Pero hay como profesionales muy comprometidos en el Uruguay, ¿no? Y eso pasa también cuando la gente viaja, que cuando le dicen es un uruguayo, consiguen trabajo rápidamente. Sí. Porque la mano uruguaya, lo académico o lo no académico, ¿no? Es muy valorado en el exterior. Bueno, por eso que estás contando, por ejemplo, hay dos notas divinas de Martín Gómez Platero y de Lario Canessa que reflejan absolutamente el trabajo en Uruguay, el trabajo en el exterior. Y después... Con Caro nos encanta también traer al sector las últimas novedades. Entonces, por ejemplo, está la presidenta de la Cámara Inmobiliaria trayendo la ley que se aprobó hace nada. Calentita. Calentita. Sacada del horno. Después está la Cámara Inmobiliaria Rural,
que se creó calentita. Entonces es como que les traemos, ¿viste? Obvio, obvio. Reúne lo que pasó en el año. Y bueno, nada, tenemos una periodista despegada, que es mi hermana. Pero hay que nombrarla. Siempre. Claro, no está ahí porque es tu hermana, eso es lo importante decir. No, obvio, 33 años en el país y bueno, claro. Es una gran trayectoria. Y la verdad que enriquece nuestra revista. Obviamente. Hace magia. Y obvio. Bueno, está. Sí. Porque tenés a alguien idóneo de ese tema. Porque ustedes también saben delegar hasta dónde llegan ustedes, hasta dónde tiene que entrar el juego el otro. Eso también es una identidad de ustedes. Cata, la gente es muy generosa en siempre decirnos que sí para la revista. Claro. Entonces nosotras con Carlos somos tan profesionales, estrictas y profesionales, obvio, que queremos devolverle lo mejor. Sí, por supuesto, por que no sido... sea amateur dentro de que... Claro. Todo el mundo le va a encantar estar igual, obvio, pero están buscando a alguien que realmente saque el mejor jugo, el mejor elegimos provecho. La mejor editora. Eso. Y elegimos la mejor empresa de edición de revista para que el combo sea... excepcional. Sí. Después por ahí vi que también se fueron a las oficinas nuevas de Cris y Blanco. Ay, sí, por supuesto. Que son un sueño. Estamos enamorada de Carrasco Valley y bueno, y ahí tenemos a grandes clientes nuestros, unos Cris y Blanco, que la verdad que la oficina les quedó impresionante. ¿Y a quién más? Tenemos a Damiani, a EDC Desarrollo. Divino, que bueno, están copando toda esta zona, sí, también de una manera notable. Sí. Y bueno, la galería de arte que estuvimos ahora. ¿Cuál? Es una muestra, ¿no? Ajá. Arco Divina. Divino, sí. divino. Sí, es que hubo creo que esta temporada entra, porque es verdad que hubo muchas muestras de artistas y siguen habiendo, es una temporada muy linda para explotar, ¿no? El comienzo de año y la culminación de un año es como que se viene con esa fuerza del cambio, ¿no? Sí. Y creo que ustedes lo potenciaron porque es el momento justo. Porque después ya vienen otras locuras. Obvio. Y la gente ya está en otra, ¿no? Tendrán que sacar otra locura. Me falta muy poco para que me digan, Cata, ¿qué tenés que hacer el 23 de diciembre? Sacamos de Maras y Navidad. No sé, te digo una cosa que no sé cómo me pisé el palito así. Claro, con ustedes. ¿Qué tenés que hacer el 31? No, pero te matás porque el 3 de diciembre se viene otro ciclo de conferencias. ¡Wow! Van a ser, antes de cerrar el año, sí, tienen otro ciclo de conferencias, sí, en el Sofitel. Sí. Ah, todo. ¡Ay, wow, chicos! Sí. Y ya saben quiénes van a ser los expositores, los disertantes. Estamos ahí. No podemos anunciarlo. No digan nada. Van a traer a alguien del exterior. Sí. ¿A todos sí? Sí. Bueno, no digo más nada porque capaz justo adivino y van a decir que estaba todo armado y no estaba todo armado. No había nada armado. Claro, pero Cata como que no lee. Tengo como, viste, como el olfato, sí, el olfato. Así que repasemos para no dejar a nadie afuera. Hablamos de desarrollos como Valley, que es divino, Carrasco Valley. Hablamos de Caro Criado como nota principal, a una celebrity, una influencer, una diseñadora, una artista. Hablamos también de ciertas notas como Gómez Platero, me nombraste algunas más. Paisajismo, está de la mano de alguien. Me acuerdo que una vez hablamos que estaba Loli hablando de paisajismo. Este año de paisajismo no. Perfecto. No. Decoración. Decoración, sí. Tenemos el estudio Pai Pai de Cami Torres. Divino. Espectacular. Divino. ¿Con qué? Con una casa. Eso, ¿qué justo siente? Habían hecho una casa desde la obra. Sí. Es espectacular contratar a una decoradora, a todos los que puedan cuando estás en obra. Claro, porque... bueno, me pasó a mí con esta casa con Jime Cuervo, que ya saben que es mi amiga de Bernardita O, que claro, que ella está, yo no había entrado casi al departamento, ella ya estaba recorriendo con, sí, un metro. Y eso te cambia. Sí. La verdad que no solo ahorrás, ¿no? Sí. Con los metrajes, no sé qué, sino que te cambia, que realmente a veces las personas pecan de decir, ay no, me hace, me va a llevar la decoradora, y bueno, sí, háganlo, para algo estudió. Para algo, ¿no? Tiene un nombre en el medio. La verdad que está buenísimo. Aparte, Cata, lo que me decías tú. Tú planificás y después lo vas desarrollando en etapas. Cuando 100%. A medida que puedes, tanto el paisajismo como 100%. La decoración, ¿no? 100%. Eso pasa también. Entonces lo tenés que ir haciendo con alguien que te vaya acompañando. Inclusive con algunas ideas que podés haber tenido en una etapa primaria. Después las podés ir cambiando. Claro. Eso es lo bueno. Después te da la capacidad para decir, mira, esta casa es más funcional así. La verdad que esto que pensamos, no. Viví la casa y le agregamos los detalles luego. Por ejemplo, con los cuadros, como decía, no te apures, hay que dejarlo para después. Claro, entonces, y pavadas que uno enchufes, iluminación. Obvio. Tanta pavada que después, sí, que es la importante. Casa nueva y me falta un enchufe. Yo en eso tuve suerte, ustedes lo saben desde el primer momento, porque creo que no le había contado a nadie, yo no soy una persona muy novelera y soy más bien, es una mala palabra, cagona. Yo soy como una persona que para dar pasos es como que estoy mirando para todos lados, pues me gusta avisar. Ay, no sé, pues, es probable,
es como que nos aferramos. Claro, me aferro a y era así con mi casa materno-paterna. Soy muy aferrada a la familia y a lo que ella vio. Entonces, cuando vinimos a Riva, es verdad que Riva ya tenía todo un trabajo impresionante con desarrolladores que la verdad que están despegadísimos y todo eso, bueno, ya estaba, ¿viste? Y es un placer. 150.000 enchufes, enchufes escondidos, enchufes en el piso, cosas que no tenés que hacer. Después sí, capaz, dejaron algunas cosas como iluminación. ¿Hablan de la iluminación ahí? No necesariamente. Pero quiero agregarte algo que dijimos que no al paisajismo, pero en realidad tenemos a dos grandes viveros que son nuestros, que también brindan ellos el servicio de paisajismo. Sí, a mí me llegó una plantita de musaco, sí, que la tengo divina. Sí, eso que quería corregir ahí, porque tenemos... Bueno, pero yo te pregunté por una figura de paisajismo, claro, como si fuera una persona, así que entiendo, y son de los grandes viveros. Sí, y musaco es uno. Antonio Musaco nos acompaña desde el día uno. Wow. Y la verdad que tiene los mejores servicios de alquiler de planta, porque yo lo alquilé para los dos casamientos de mis hijas. Sí. Probé a todas las florerías de las flores más lindas y plantas. Y ellos tienen propio que desarrollan los proyectos. No puedo contar quién, pero tú sacas tus conclusiones. Perfecto. El mejor futbolista de Uruguay. Saquen sus conclusiones. Que lo elige. Entonces, y muchísimos más. No, por supuesto. Y lo mismo pasa con las landas en Punta del Este. O sea, son el número uno y desde proveer hasta desarrollar los jardines y en la Juanita y en... Claro, ellos tienen una capacidad. Yo que tengo mi florista que la amo con locura, que es Celia Firpo. Ella... va a ellos también, ella es una genia, sí, pero claro, hemos estado con ella en los dos. Por eso te digo, está buenísimo eso, porque se retroalimenta. Por eso digo que qué lindo encontrar un rubro que debe haber celos, debe haber competencia, obviamente, pero cuando los egos están bien colocados, vos la competencia la sentís como que el momento para crecer, ¿no? Y para mirarte en ellos desde un lugar positivo. Y qué bueno eso, ¿no? Que capaz propios profesionales y en casas y más, todos deben mirar lo que hace también el otro y de qué manera lo hace. Pero ahí tal vez sigan como que ahondando la brecha de la diferencia, valorando cómo lo hace el otro. Y viendo que hay, la verdad que grandes personalidades que tienen muchísimo éxito. Hay lugar para todos, es verdad que hay lugar para todos. Ay, Cata, diste en la llaga. Porque es increíble, pero en Casas y Más, en 4 años que conviven desarrolladores capaz que en 3 manzanas... y que antes de Casas y Más se veían como competidores, y con Caro, no me preguntes cómo, pero con una magia, tenemos como un criterio, que a cada uno lo hacemos ver especial. Ah, me encanta. Entonces, claro, logramos que entre ellos no se sientan una competencia. Cada uno tiene sus atributos, sus cosas, con obvio, lo cual un público los elegiría a ella y otro público, ¿por qué los elegiría a los otros? Bueno, eso que dijiste no estaba planificado. De verdad, me encantaría decirle a la gente que esta nota no hablamos ni nada. O sea, fuimos incapaces, ni yo preguntarle, ni ella preguntarme a mí, ¿por qué la va a ir? O sea, no hablamos yo nada. Yo llegué re puntual. Mira, a mí me tranquiliza mucho cuando alguien llega más tarde que yo a los lugares. O sea, claro, para mí es un encanto eso. Yo estaba en mi casa, yo hubiera sido un montón que llegara tarde, pero me ha pasado. Pero la realidad es que eso que estamos diciendo me encanta, porque yo creo que al principio de Casas y Más algunos estaban celosos de entrar, porque lo sé, como que estaban viendo a ver qué onda. Y ahora es impresionante, ya casi no queda nadie fuera. Eso es impactante. Lo más divino que nos pasa con Tiki son las familias. Ahora cuando hablábamos de los dos viveros, las dos familias que hay detrás son de morirse. Sí, eso es lo más lindo que nos pasa en nuestro trabajo, es este acercamiento de que, bueno, tenemos la suerte de conocer a Cata más por todas estas instancias de Casas y Más. Catas y Más, le voy a dar a este segmento. Bueno, así como Casas y Más nos regala este encuentro que tenemos con Cata a menudo y poderte conocer un poquito más, nos pasa lo mismo con clientes. Todos los clientes. Y con Titi siempre jorobamos y decimos que nuestros padres, que eran hermanos, mi padre y la mamá, que están en el cielo, decimos, son ellos que van eligiendo las empresas que se unen a Casas y Más. Qué divino, chica, qué tierno. Porque no, un placer. Obvio. La verdad que es... y eso es lo que pasa, Cata, cuando vos nos preguntabas de quiénes nos acompañan en la revista, desde amoblamiento de oficina, desde módulos para construcción de DPS, desarrollos, de la casa de Key, Master Key, que son todas las Digitales. Exacto.
Después, nada, proyectos como Cala de Liot, del estudio Chadikov Marinas, o sea, como Maynor que... Maynor Madera, sí, que nos apoya siempre. Entonces, somos como una familia, somos una comunidad. Imagino, obvio, obvio. Y siempre nos quieren acompañar y sumarse y bueno, y nos dicen, chicas, ustedes no paran, cada propuesta es más linda que la otra. Y es la verdad. Y eso nos encanta. Obvio. Y nosotros tratamos de no defraudarlo. No, lejos de eso, me parece que todo lo contrario. Han generado una marca súper importante en pocos años de desarrollo. Estamos hablando de 4 años, 2020, estoy bien, ¿verdad? Estamos en el 2024 y es impresionante cómo... Te diré que poca gente no sabe qué es Casas y Más, y eso es un montón, es un mérito enorme, y que lo han trabajado consecuentemente, responsablemente, y lo han hecho llegar a puntos que no creyeron, y va a seguir creciendo. ¿Hay alguna novedad en el rubro que sepan que se viene algún emprendimiento, algún desarrollo que todavía...? Bueno, en realidad se viene en cantidad. Claro, me encanta, ¿no? Pero capaz dices, bueno, tenemos este dato. Nunca para, no. El dato divino que tenemos es el informe que ya está pronto del primer año del buscador de Casas y Más. Bien. Que pasa dentro del software de nuestro buscador, se registra el comportamiento del consumidor. Bien. En donde te dan un montón de datos de qué quiere, cuál es la demanda real que hay. Uh-huh. Y también contemplar eso con la oferta. Entonces ahí lo que vemos sí es que no hay una sobreoferta, como a veces se dice, ¿viste? No. La gente siempre dice, obvio. Se construye caro, Titi, como nosotros estamos en el sector, ¿qué pasan con esos edificios? Los edificios se venden todos, claro, los apartamentos se ocupan todos, sigue habiendo demanda acá en este país, así que para todos los que están escuchando, que están súper tranquilos. Tal cual, y la gente... tiende a venir al este, el oeste también, qué pasa con los barrios céntricos, porque ustedes, esto también es importante, alguien que las ve, por más que ustedes se muevan tal vez en determinado sector de la sociedad, lo importante es que ustedes muestran todo. Sí, total. O sea, realmente están esperando que todos las, todos tienen lugar en Casas y Más. 19 departamentos. Bueno, ¿qué te parece? Una gran pedazo de la torta, como quien dice, de las propiedades. Son chacras y campos. ¿Quién diría? Porque total. Está más relacionada con apartamentos, casas, claro. Sí, y no. Una gran parte es la parte corporativa. Todo lo que es los locales, los negocios, depósitos, oficinas. Qué divino. Se viene el gran informe y con Caro decidimos jugarnos. Vamos a mostrar los 10 barrios más codiciados. Wow. Vamos a mostrar precio de metro rango, de metro cuadrado, de precio. Vamos a mostrar tipologías más demandadas, cómo está la oferta en esas tipologías, cómo está la demanda en esas tipologías. ¿Y eso lo van a hacer abierto? O sea, ¿eso lo regalan a la sociedad? Sí, eso es para todo el mundo, no se eligen a quién. Más que nada, en primera instancia, a nuestros clientes, obvio, que se lo debemos a ellos, porque si no fuera por ellos que publican sus propiedades, obvio, no tendríamos, así que hay un informe más grande, extenso, que perfecto, para más ellos, minucioso para sí, los datos para claro, ellos. Claro, que tenés, bueno, cuál es la característica, digo, si la demanda está en apartamento de un dormitorio, punta carreta, cuál es la característica que sí o sí marca el consumidor, perfecto, cuando quiere terraza con parrillero. Así te la cubre. Exacto, ya está, esta. Perfecto. Entonces, esas cosas se las debemos a ellos y queremos que sea como... un upgrade por ser parte de Casas y Más. Perfecto. Pero sí hay un informe genérico que es para la comunidad. Obvio, porque queremos alentar a la gente a que siga invirtiendo en los ladrillos. Ni que hablar. Desde muy chiquita tengo padres muy conservadores y siempre dijeron la tierra, los ladrillos. Obvio. Capaz que me está escuchando alguien de finanzas que vende otra cosa. Y bueno, no, pero bueno, para las que transitamos, que imagino que también a ustedes, transitamos, por ejemplo, a padres, abuelos de nuestros hijos, ¿cuán importante es y digno para un adulto mayor, todos vamos a querer llegar con nuestra casa, pensando en que tal vez los movimientos que hicimos de inversión le dejaron un pedacito de tierra a nuestros hijos? Creo que eso no va a caducar nunca, y por más que la vida se tenga que vivir con salud, viajando, gastando eso de que tanto esfuerzo nos ha costado de la vida,
Pero la seguridad es un montón, sí. Es parte muy grande de la seguridad. Y mucho más, uno se olvida que está creciendo, ¿no? Yo no me olvido, me pasan un montón de cosas y me hacen recordar todo el tiempo que estoy creciendo. Pero digo, pero qué importante es, ¿no? Y eso hay que inculcarlo, como hicieron tus papás, de niño, de chico, ¿entendés? Como el que te querés comprar esto, pero guardás siempre. Y qué mejor para mí también en esto, en algo obvio. Después se podría venir autos y más, capaz, en algún momento. Yo les tiro otras patas del negocio porque también, viste, uno invierte también en otras cosas que tienen su costo y estoy segura que muchos de autos y más estarían copados de estar con ustedes. Sí. Bueno, no sé cuánto tiempo vamos del vivo, yo creo que tal vez 20 minutos, media hora. Creo que se pasó muy rápido, por eso dije 20 minutos, pero podía llegar a ser media hora. Algo importante, quiero que nombren a las chicas que están acompañando en la producción de este vivo. Tenemos a Sofi Scaglioni, a Fede Casañas y a Cris Boimenú del otro lado. Me encanta. Pero en la oficina está todo el equipo. Obvio, que los deben estar mirando, sí, a ver cómo sale el vivo. Atendiendo a todos nuestros clientes. Claro, me imagino. Y también algo importante decir que... esto queda on demand para que la gente lo vea cuando quiera. Los vivos hay que poner una hora, hay que hacerlos para un tema de orden con el equipo, también con algunas personas que lo pueden ver, es el mediodía, tal vez algunos salían a almorzar, pero la mayoría de la gente tal vez está trabajando, no lo pudo ver ahora, así que esto queda colgado para que agarre las visualizaciones que tenga que agarrar y sobre todo que realmente después vayan desesperados a ver de Magazine y todo lo que se vino. Sí, sin lugar a duda que hay un montón de notas espectaculares que no nos da el tiempo para nombrarlas a todos. Hay muchos avisos de publicidad de empresas que adoramos, como Viasono, como Masterplan. Chicas, ayúdenme. De Marco, inmobiliarias, sí. Cantidad, o sea, es una cantidad de gente que, obvio, que ya obvio. Son parte de nuestra familia. Sí, confían y ahí están. Porque uno de los diferenciales grandes que tienen Caro y Titi con las inmobiliarias, con los desarrolladores, con las casas de decoración, es que estamos acompañándolos. Caro y yo nos sentimos con todo el equipo parte de ellos. Me encanta. Claro, como que los éxitos también, como que si ellos tienen éxito, ustedes se sienten que ganaron. Estamos para apoyarlos y todo. Mira, les voy a dejar un reto para otro año. Tenemos que hacer un día, no te digo 24 horas, pero tal vez 10 horas de una actividad así, que entran y salgan invitados en vivo. ¡Ay, qué divertido! Y ustedes también que se saquen las ganas de que sean entrevistados de una manera más como imparcial, así, para no solamente hablar de lo que están haciendo, sino de quiénes son, ¿no? De cómo se formó la empresa, de dónde viene la rama familiar, de dónde vienen ese tipo de capacidades para generar ese negocio. Tenemos que hacer algo e invitar a todos esos... no serían proveedores, serían clientes. Clientes que tienen para también tener una estancia de notas. Me faltó decir en EOS, la cena benéfica que está ahora el 13 de noviembre. Eso es parte también ¿qué es en EOS? Sireneos es un movimiento de ayuda. Voluntariado, que es del Gordo Verde. Ay, no es del Gordo Verde, no sé cómo se dice. Está perfecto, lo impulsa el Gordo Verde, con un equipazo impresionante de jóvenes. Ah, qué lindo, ¿en alguna zona concreta? Sí, es Santa Eugenia. Perfecto. Y está también en Melo. En Melo con mi hija y mi yerno. Ah, y mirá. Está el barrio Costanera, que es lo máximo. Así que van a tener una cena. Hay una cena benéfica para ayudarlos. Es impresionante la obra en Santa Eugenia. Si algún día querés, vamos imponente. Juntas, que te muestro. Vivienda, educación, alimentación, salud. Los merenderos que ayudan a los chicos. Eso, la palabra democracia en el mejor no uso de la palabra. Realmente un lugar donde todos tengan las posibilidades que tenemos o que tienen la mayoría de algunas personas que pueden justamente impulsar a los que están en un momento más desfavorecido o en una situación más desfavorecida de vida. Es la cantidad de familias, trabajadores que se les ha dado su casa nueva. Ay, que qué emoción debe ser eso, claro, tipo cooperativa. Y si vas ahí a Santa Eugenia, ves todo el barrio nuevo, todo impecable. Ay, qué belleza. No, impresionante. Estuve el sábado con el Gordo Verde en el seminario. Ay, sí. Y sí, y realmente es una persona que tiene esa capacidad de arrastrar gente desde un lugar sumamente cómodo para ellos, ¿no? ¿Qué capacidad ha tenido él de llevar la palabra con ese perfil de chico, ¿no? Así que me encanta, deben adorarlo y él debe adorar estar haciendo eso, así que algún día vamos a ir a conocerlo. Bueno, dicho todo esto, queda despedirnos, hacemos un chinchín, que baje la revista ya en casasimas.com.uy,
buscan Portal dentro del Portal Magazine y está la cuarta edición. Perfecto, y todos iban a casa sin más. Nosotros hacemos un chinchín sin alcohol porque el día meritaba muy temprano. Y hasta el próximo vivo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Tata. Chao, un placer. Chica, muérdenlo. Sí, sí, sí. ¿Lo lograron? Sí. ¿Se ponen nerviosas? No, llegaban. Ya, pero si nombraron, no, y van a quedar mal.